Buenos días a todas y a todos. Como están informados, el señor presidente fue diagnosticado positivo de COVID. Está afortunadamente bien, sin síntomas graves, son síntomas leves. Está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que mejore en los próximos días. En tanto, nos ha encargado que nos hagamos cargo este equipo de trabajo de los asuntos normales bajo su conducción. Él está conduciendo los trabajos del equipo de gobierno, pero resguardado en sus habitaciones, en su hogar. Vamos a, como todos los martes, el día de hoy, a iniciar con el pulso de la salud. Reiteramos lo deseable que es que todas las personas sean protegidas por las vacunas, que son muy seguras, y es muy evidente su efectividad, que llega a ser del 96% en quienes han sido vacunados. Hoy, en el pulso de la salud, después de informar sobre los medicamentos, y voy ligeramente a cambiar, con su permiso, señor secretario, el orden, el doctor Hugo López-Gatell nos presentará el estado que guarda la pandemia y el seguimiento de la política de vacunación, con la importante contribución de todos los mexicanos. Los datos muestran claramente que la vacunación ha sido una estrategia muy efectiva para prevenir los casos graves de COVID y que se logra, repito, un alto grado de protección. La maestra Delfina Gómez nos mostrará el estado que guarda el regreso a clases presenciales en estos momentos. Primer punto, continuamos informando sobre los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población de nuestro país. En la primera imagen, por favor. Como ustedes ya saben, la compra consolidada constó de solo 1.840 claves, que se compraron 1.459.288.818 piezas y que se han distribuido 584 millones. Aprovecho circunstancialmente para comentar ayer que recibí la llamada de él en horas de la noche. Noté poco el sesgo médico, que efectivamente lo que tenía era un proceso de vías respiratorias altas. La causa ya se sabe, es el virus SARS-CoV-2, causante de COVID, pero lo menciono precisamente porque esto ilustra una de las cosas que quiero comunicar. La variante Omicron, que en este momento se está convirtiendo la preponderante en México, igual que en otras partes del mundo, tal como lo hemos estado comentando, tiene una característica importante que ayuda a visualizar el por qué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos con la relativa ocurrencia lenta del incremento de hospitalizaciones. A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, la laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales. Pero afortunadamente, y esto es una circunstancia derivada de la biología de esta variante, tiene menor probabilidad o menor proporción de daño en los pulmones. Entonces, el cuadro clínico de Omicron, la expresión de la enfermedad por Omicron, es más parecida a el catarro común. Es una enfermedad que predomina, en la que predomina la afección respiratoria alta, pero afortunadamente, insisto, con menor probabilidad de afección a los pulmones. Voy a verlo en números, si son tan amables de presentar. Retomo algo que comentamos en su momento cuando hablamos de la tercera ola y les pido, sean tan amables, de prestar atención a la diferencia de esta curva epidémica con las siguientes dos. Esta curva epidémica, que conocen ustedes muy bien, es de la ocurrencia de nuevos casos. Casos en general, desde la persona que solo tenía dolor de cabeza, la persona que tenía un poco de ronquera, la persona que tenía alguna afección también más importante, todas están sumadas aquí. Y vean ustedes cómo, tal como hemos venido anunciando, en su momento presentaríamos este incremento de casos.
notoriamente rápido, como ha ocurrido en Europa, como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, como eventualmente ocurrirá en todo el mundo. Este cambio drástico de la tendencia, veníamos ya de bajada, y súbitamente empieza un ascenso rápido de casos, con multiplicación muy acelerada, es exactamente lo que ha pasado en otros países. Pero insisto, estos son casos en general. Ahora, ¿cuántos de estos casos están en el hospital o acabaron en el hospital o acabarán en el hospital? Muy afortunadamente, una proporción mucho menor de lo que ocurría antes de estar vacunados y de lo que ocurría con la variante Delta y las previas. Vamos a ir pasando los números. Como ven ustedes, esta es la distribución de vacunas. Ayer tuvimos arriba de 263 mil dosis. En otros días estamos poniendo por arriba de 600 mil. Y al final de esta presentación comentaré cómo ahora vamos a entrar en números mayores, porque vamos a abrir de manera masiva para 40 años en adelante, junto con todo lo demás que estamos haciendo de vacunar a embarazadas, de vacunar a niñas, niños, adolescentes, desde los 12 años cuando se tiene comorbilidad, de 15 años cuando no se tiene, y también a el personal educativo. La siguiente. En forma acumulativa, tenemos ya 152.3 millones de dosis que han sido utilizadas en México desde que empezó el programa, en diciembre de 2020. La siguiente. Esto corresponde a 82.5 prácticamente millones de personas. Y noten ustedes cómo vamos avanzando en los esquemas completos. 91% ya tienen esquema completo, 9% todavía están en el periodo donde médicamente está indicado esperar para la siguiente dosis. Reportarles rápidamente, señor secretario de Gobernación, acabamos de hacer el traspaso de la dirigencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Aquí solamente destaco que tuvimos colaboración y donaciones, ventiladores, equipo de protección, medicamentos y vacunas, y estamos produciendo entre México y Argentina, pero ya Chile pronto va a empezar a producir y Brasil también tiene ya su plan de producción. Entonces vamos a ser varios países produciendo diferentes tipos de vacunas. Solo subrayar que merced a esta colaboración tenemos el 40% de las vacunas de las que dispuso México. Ayer tuvimos el inicio de nuestras tareas de la reunión de embajadores y cónsules. Por instrucciones del presidente les transmití que tenemos este año, 2022, que participar para conseguir los medicamentos que van a ser estratégicos, monitorear o ayudar a monitorear las variantes del virus para la Secretaría de Salud y contribuir a la recuperación económica durante 2022. La siguiente, por favor. ¿Cómo estamos en las dosis? La semana pasada recibimos 2.7 millones de dosis que, como ya aquí se dijo, se van a utilizar para el Magisterio Nacional. Afortunadamente, esto ya lo explicó la Secretaria de Educación Pública. Es la primera donación que recibimos directa de una empresa. Le hemos manifestado también de manera directa a Moderna nuestra gratitud por ello. Tenemos más de 202 millones de dosis que ya están o ya se utilizaron en México o ya están en nuestro territorio. Aquí decirles que vamos a recibir pronto 11.7 millones de dosis más, así está programado, y antes de marzo otras 15 millones adicionales, con lo cual estimamos que los números que necesita la Secretaría de Salud se van a cumplir. Transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta. Y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura. ...36.1... así he estado, y muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos. Eso es lo que yo puedo
decirles, yo voy a seguir trabajando, si hay personas, me voy a poner el cubrebocas.